Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar sobre el dichoso y famoso sueño americano. Disculpen que este video lo vaya a hacer en el carro, solo que la verdad vine a hacer mi trámite de mi nuevo ID y de mi nuevo estado en el que estoy ahora. Y sí, porque otra empresa me contrató y ahora trabajo en el bello estado de California. Y como pueden ver, vine a hacer mi trámite hoy lunes que no trabajo. Acabo de salir y era un problemísima porque me pedían cosas que hayan llegado a la dirección con mi nombre y no tenía nada más que un recibo de la cancelación de luz de donde vivía antes. Entonces fue un relajo y sí, a final de cuentas sí me aceptaron. Pero bueno, a lo que vamos, les quería hablar sobre el sueño americano. Y es que existen muchas versiones de cómo expresar el sueño americano. Y existe una que es la más típica del sueño americano, que es la siguiente: venir a Estados Unidos y trabajar en construcción o en cualquier otra cosa que sea algo así como construcción y cosas así. La siguiente es comprarse una troca. La tercera es comprarse su casa. Pero eso todos lo pensamos, comprar nuestra casa. Pero la que yo creo que es más famosa es esa, la segunda, la que les dije de comprarse una troca, de vestirse bien, de comprarse todo lo que siempre pues habías anhelado. La vez que yo estaba trabajando en Alabama, conocí a un señor que era de Guerrero, creo, por allá. Y el caso es que me preguntó: ¿qué te parece Estados Unidos? Yo le dije que estaba bonito, las calles limpias, casas bonitas, todo lo clásico que siempre uno dice al venir a Estados Unidos. Y me dijo: ¿y qué tal el sueño americano? ¿Verdad que es una chinga? Y yo me quedé así con cara de... ok, y me dijo: pues sí, ya ves, querías tu troca, querías esto. Y yo me quedé así como de: ¿qué onda, señor? Y yo le dije, siendo honesto, le dije: la verdad, ese no es mi sueño americano. No todos soñamos lo mismo, no todos anhelamos lo mismo, pero ese no es mi sueño americano. Y la verdad, no sé si con eso ofendí al señor, no sé si... la verdad, yo no trataba de ofenderlo ni nada de eso, pero se sintió, se vio cómo cambió su cara de emoción, de burla tal vez al decirme que si ese era mi sueño americano. Mi sueño americano se está cumpliendo chingón, para mí está chingón. Mi sueño americano no es tener una troca, no es fanfarronear, no es lo que él anhelaba de comprarme unas botas, no sé lo que él anhelaba, pero para él ese es su sueño americano, para mí no. El caso es que le dije eso y se agüitó, pero es que seamos honestos, no todos tenemos ese sueño americano. Y es que de verdad, ahora ya no existe el sueño americano. El sueño americano antes era venir, conocer Estados Unidos, regresar a tu pueblo, llevar tus cosas y eso. No, ya realmente en México cualquiera se puede comprar lo que sea. A lo mejor sí, un poco más tardado el tiempo, pero cualquiera ya se puede dar los lujos que a veces aquí te puedes dar. Por ejemplo, teléfonos, cosas materiales en México se pueden comprar si tienes un buen trabajo. Sí, yo sé que muchas de las personas no tienen buenos trabajos, pero por ejemplo, en mi caso, que el señor me dijo eso, muchos extranjeros se van para México porque en México se vive la vida. En México se vive la vida. Aquí en Estados Unidos, depende del trabajo que tengas, es de 6 a 6 de la tarde a veces, o a veces más. ¿Cuándo vives tu vida? Solo es trabajar, 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 trabajar. Y en México no. En México tienes un horario de 8 horas tal vez. Te vas a visitar a la abuelita, te vas a visitar a los tíos, te vas a ver a la novia, cosas así, y vives tu vida. De verdad, hay muchas personas que ahora ya tienen la oportunidad de conocer Estados Unidos, de conocer otros países, y no es como que uy, qué gran cosa. Ahora ya no es eso. En mi caso, el sueño americano para mí es desarrollarme en lo que yo estudié en otro país. Y qué mejor que en Estados Unidos, la primer nación del mundo. Seamos honestos, qué mejor. Ahora, cuando vaya a México y vean que he trabajado en ingeniería en Estados Unidos, voy a poder agarrar un mejor trabajo y vivir quitado de la pena, si todo sale bien, obvio. Pero eso es mi sueño. Mi sueño americano es sacrificar un poco el estar lejos de mi familia por venir aquí a desarrollarme en mi carrera, no solo a trabajar por trabajar, a trabajar para querer tener una troca, a trabajar para eso. No, eso para mí pasa a segundo término. Lo primero de mi sueño americano es desarrollar. Pero díganme, ¿qué es lo que más vale la pena? ¿Trabajar, trabajar y trabajar o vivir? De verdad, hay muchos extranjeros, como les digo, que se van a México. ¿Por qué? Porque quieren vivir. Quieren no solo estar trabajando y trabajando y trabajando. Antes sí era mandarle dinero a tu familia en México. ¿Para qué? Para que ellos vivieran mejor, para que pudieran tener
tener una vida estable. Pero de verdad siento que ahorita ya no, ya eso no existe, ya pasó de tiempo. Hay mucha gente que de verdad, como de los que se han ido mexicanos a Estados Unidos o de otros países más hacia abajo, que dicen, ah, cómo quisiera regresar a mi país. ¿Pero por qué? Porque están en Estados Unidos y a lo mejor no están felices, no están felices estar en Estados Unidos. Yo sé, a lo mejor es por necesidad, pero ya para todos, o por ejemplo para mí, como esa vez me lo dijeron, para mí no es el sueño americano. Y aunque digan, sí, pero Estados Unidos es la mejor potencia, tiene lo mejor. Sí, pero porque Estados Unidos tiene a la gente más inteligente de todo el mundo. Y les voy a decir por qué. Estados Unidos sabe apostar por lo que quiere, por lo que sabe que vale la pena. Ayuda a lo que vale la pena tener. Por ejemplo, cualquier persona que diseñe algo, que invente algo, que crea algo, algo nuevo, que sabe que va a tener rentabilidad. México es mi país, pero México no va a apoyar, no va a invertir por ti cuando no le interesa. Entonces estas personas agarran y se vienen a Estados Unidos, donde saben que Estados Unidos puede apostar, puede invertir por ti, por ese nuevo invento. Entonces se vienen para acá, aunque un mexicano lo haya creado, Estados Unidos dice que ellos lo crearon. ¿Por qué? Porque ellos invirtieron en ti. Y sí, es justo que cuando otro país no quiso invertir en ti y otro sí, eres de ese país, tu invento es de ese país, así es. Pero bueno amigos, ese es mi punto de vista, a lo mejor porque yo estoy pasando otra situación, a lo mejor porque yo me esforcé para poder pasar otra situación, para poder vivir la vida en Estados Unidos. Pero créanme que el sueño americano ya no existe, ya pasó, ya no existe. Ya hay muchas personas que no lo anhelan. A lo mejor el sueño americano es poder entrar a este país sin restricciones, poder visitar, poder disfrutar de sus lugares que aquí hay y que a lo mejor en México no hay. Pero seamos honestos, mucha gente de aquí anhela ir a México porque aquí no hay lugares bonitos como los que hay en México o en otros países, y es válido. Pero amigos, ese es mi punto de vista, y pues el sueño americano para mí no es el mismo que para muchas personas. Para mí no existe el mismo sueño americano que la mayoría tiene de trocas y cosas así, cosas materiales, no. Y pues bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y piénsenlo, díganme, denme lo que piensan. Y pues bueno amigos, sale, bye.